thank you Conociendo lo nuestro, Gran Canaria, eh, va a entrar en un lugar sagrado, un lugar donde nuestros antepasados poco menos que lo bendicieron al dios Acorán, que era su dios, al que ellos, pues de alguna manera, adoraban, y cogieron esta tierra, esta parte no solamente tierra, sino monumentos naturales, y lo emplearon para enterrar a sus seres queridos, a, los, a sus fallecidos. Y ahora vamos a entrar y vamos a coger todas las muestras que nos dejaron, ya que eh, basándonos en esa muestra podemos sacar conclusiones y lógica por qué y para qué estaban aquí enterrados. Esperemos, porque seguramente nos vamos a llevar más de una sorpresa, y yo creo que mucho más. Yo estoy presintiendo ya que hay un, va a haber una tristeza por la forma en que está. Eh, esta, esta zona de enterramiento como está eh, deteriorada como está destrozada y vamos a ver si es posible ver algo de lo que queda. Vamos allá. Bueno, aquí nos encontramos en la primera cueva de enterramiento, cueva funeraria. Como ven Está llena de, de lo que es huesos, vértebras, costillas, femus, homoplatos, y algunos que otros más huesos, como son los dedos, los pies. Pero, pero, el que esté eso de esa forma y así todo esparcido, no ha sido más que el espolio. No ha sido más que la forma de destrozar, de buscar la manera de hacer que todo se desaparezca porque lo único que le interesaron en este momento no fue sino sacar el cráneo y sin importar el resto de los huesos y de la historia que encierra la cueva en sí por haber sido una cueva funeraria de nuestros antepasados, le importaron un pepino. Como ven, tiene una pared muy buena, muy fuerte, con unas piedras bastantes, bastante grandes, pero le importaron un pepino. Y si había que traer un tractor, lo hubieran traído, solo que aquí no entraba un tractor y emplearon todo lo que le dieron la gana de emplear. Cuando esto podía haber sido explotado, eh, enseñado, explicado a todas aquellas personas que le interesan. A... Usted se imagina que un familiar que tengas en un sitio encerrado y que de buena primera aparezcan unos cuantos tíos y te desarme el cuerpo y te lo boten por tu sitio. te sabe de lo que se siente. Pues si nuestros antepasados vieran lo que han hecho con sus muertos en estos momentos aquí, vamos, se volverían locos o matarían al que cogiera. Esto no, no se puede ser, miren, vértebra, costillas, palos, homoplatos, trozos de, de cráneo que no pudieron sacar. Es que, es que no encuentro palabras para seguir explicando. Segunda forma de mirar dónde están nuestros antepasados enterrados. Aquí hay un osario de hueso, un osario de hueso botado en la ladera. ¿Por qué están botados aquí en la ladera estos huesos que pertenecieron a nuestros antepasados? ¿Por qué? ¿Por qué no están descansando en el lugar donde ellos lo pusieron? ¿Por qué echaron afuera todos esos huesos de la cueva que está en la parte alta y echaron la era abajo? ¿Pero por qué? ¿Por qué esas cuevas que están ahí, eh, Están tan limpias de hueso que fueron donde estaban sus cuerpos para enterrarlos por aquí por abajo. Dios mío, ¿pero dónde están los canariólogos? ¿Dónde están esos canariólogos que aman, que, que amo, que le rezan a la arqueología canaria? ¿Dónde están las instituciones que dicen cuidar los patrimonios? ¿Qué cuidan? ¿Qué patrimonio? ¿Qué patrimonio? Lo dejo ahí para que ustedes mismos lo juzguen qué patrimonio, pero mientras tanto mi mi sentimiento, mi dolor hacia lo que estoy viendo es tremendo. Es vamos, es doloroso ver que le tengamos que enseñar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos o a aquellos que puedan verlo este osario de hueso y que pregunte de quién de quiénes eran. ¿De quién son esos huesos para preguntarte? Y le vas a decir, eran de nuestros antepasados, que unos desarmados, sin sentimiento hasta el ser humano, lo votaron. Expoliaron todo esto. ¿Ustedes se creen que esto está muy bien? Es que acaso en una vitrina... Da más interés que, que venía a la cueva donde estaban. En una vitrina está detrás de cristales. Aquí estaban como ellos lo enterraron, que era interesante saber cómo pusieron su cuerpo, de qué lo rodearon, cómo lo taparon. Ya todo eso se desapareció. Aquí no quedas que huesos desarmados a lo largo de toda esa cadena. Fíjense por ir para arriba. Impresionante. Mejor me callo porque la rabia que siento, Dios mío, es muy, muy grande como canario. De lo que estoy viendo, señores, juzguen ustedes mismos. Cuando vieron que, en, que no había cuevas para su enterramiento dentro interior en, la, en la, el vacío en la mesetita que dejaba la naturaleza hacían una pared formaban una terraza y levantaban un túmulo de enterramiento allí. Como verán tenemos uno a la, a la, aquí, tenemos otro en este lado y tenemos a la derecha que vamos a visitar muchos más. La cueva que está arriba. La cueva principal, pequeña pero muy bonita que está ahí, era la que encerró a todos estos huesos que están aquí. La mayoría de los huesos que estaban ahí arriba en la cueva. Como verán, aquí hay todavía huesos de esas terrazas, de esos túmulos, que quedan poco de muestra de ellos porque las piedras han caído, o sea, las piedras han volteado hacia abajo para poder sacar el cuerpo de ahí. Vamos a seguir viendo. Otros túmulos en terrazas, no en cueva, en terrazas, con sus paredes auténticas aborígenes, eh, donde encerraron a sus muertos, a sus difuntos. Precioso, pero roto. Están mirando, detrás de mí hay una pared, una pared muy bonita, muy bien hecha, en un sobacón que la naturaleza dejó. Cuando la lava se enfrió, dejó ese sobacón. Y nuestros antepasados, haciendo esa pared que ustedes están viendo, allanaban el terreno donde ponían a sus difuntos le hacían el túmulo, sí, lo acostaban, le hacían el túmulo y lo, esa pared la formaba junto con, con el sobacón que, de, que, que, que estaban empleando. A mi alrededor, en el suelo, hay un montón de piedras que formaban los túmulos que estaban en ese sobacón. Están todas aquí debajo. ¿Por qué no anduvieron con contemplaciones ni nada? Todo lo que molesta hay que echarlo fuera. Lo, lo interesante es buscar el cráneo, lo demás no interesa. Échelo, derrúmbelo, tiren las piedras por abajo. Y menos mal que nos quedan esas pequeñas paredes. Menos mal. Porque si no, también desaparece. Y se queda el risco liso y pelado y se fue la historia al carajo. Esa pared está dándonos a entender el trabajo que tuvieron de subir las piedras, hacerlas para, para poder poner a sus difuntos ahí. La pared es preciosa. Pero los hechos que han acontecido a eso. Fatales. Fíjense si sí lo que estamos hablando de, del solapón, este que la naturaleza les dejó aquí para que ellos pudieran enterrar, eh, lo aprovecharon para enterrar sus muertos. Que estamos viendo aquí pegado al mismo risco una cantidad enorme de huesos ya todo estillado. Del espolio que ha sufrido esto, esto fue un deterioro aquí pero total. Aquí espoliaron hasta la última piedra. Y esos huesos como no le servían ni le decían nada, ahí lo dejaron todo estillado, todo hecho un desastre. Oiga, que un familiar, que alguien venga a hacer eso, es pa... no encuentro palabra Dios. Pero fíjense que no le estoy diciendo mentira. Estamos hablando de las pruebas y de la lógica de esas pruebas. Miren los huesos pegados al mismo risco. Lo cual quiere decir que esto, todo este entorno, era túmulos de enterramiento. Vamos a ver que una vez que todo esto, esto estuviera, estuvo ocupado de, de muertos y no podían seguir haciéndolo, que vamos a ver, hay tres túmulos grandes en círculo con enterramiento. Dentro de unos segundos lo veremos. Aquí a mi derecha hay una cueva donde pensé al principio que estaba pasando desapercibida. Primero, por el lugar donde está. Segundo, por la cantidad de piedras que la estaban disimulando. Y sorpresa. Me asomo un momento a un hueco pequeño que había que ustedes están viendo y está llena de huesos revueltos de un lado a otro, sin control ni nada. Como que entraron, la devalijaron para llevarse el cráneo y el resto del cuerpo le importaron un pepino y ahí lo dejaron amontonado. ¿Ustedes creen que merece la pena? Por tener un cráneo en una vitrina, dejar el resto del cuerpo. ¿En esa manera? ¿Usted se cree que los espíritus de este cuerpo, si sí, verdaderamente existen, están conformes con esto que han hecho? Dios mío, Dios mío, esto es espolio absoluto, sin sentimiento de persona, sin tener nada. Nada de sentimiento hacia el cuerpo o hacia la persona, sea quien sea, de dónde sea y de la manera que sea. Si esto es ser canariólogo, si esto es ser canario que ama la, la la arqueología, que no cuenten conmigo. Yo sobre todo soy canario y aprecio y adoro y amo lo que nos dejaron. ¿Qué es esto? Estos son sus restos y miren cómo está desecho. Desecho. Ustedes saben que han entrado una nueva ley de patrimonio. La nueva ley de patrimonio recoge en sus artículos respecto lo que es todo lo que sea de nuestros antepasados. Vamos a esperar, vamos a ver, vamos a, a saber si efectivamente esa ley que nos han medido, que han puesto, tiene la fuerza suficiente para que los que se dediquen a mirar, a ojetear o a intentar descubrir nuestro antepasado no toquen nada. Simplemente mirarlo y verlo en las condiciones en que está. Desgraciadamente no es como queríamos, pero están. A ver si la nueva ley de patrimonio... Lo pueden hacer. Esperemos. Si hay que rezar, rezaremos para que así sea. Habíamos dicho que cuando esto se llenaba, cuando los túmulos de ese risco, de esa, las cuevas de eso estaban llenos, enterraban en tierra. Ahora mismo estamos en un túmulo, hay tres. Hay tres y cada túmulo es redondo, es circular. Este, este se ve que fue este ya fue un poco expoliado. Lo digo porque hay un montón de piedras, como ustedes la, lo están viendo, un montón de piedras, unos arriba de otros, como que estaban tratando de sacar los cuerpos que los nuestros antepasados depositaron aquí. Si se fijan bien en la imagen verá que es circular. Circular dentro de unas medidas simétricas, como lo están viendo, y en ellos, dentro, vemos todavía lajas. Son lajas que están tapando los cuerpos que ellos depositaron aquí, porque los aborígenes no enterraban en tierra, simplemente allanaban el terreno, ponían una fila de piedras de laja a lo largo del cuerpo y luego lo tapaban con otras lajas sobre el cuerpo, y luego. Hacían un túmulo. En este caso, en este caso concreto, que es un túmulo de círculo, están enterrados aproximadamente a, a 60-70 centímetros, más o menos. No lo sé porque no, no vengo aquí a, a descubrir, sino a decir la prueba que nos han dejado en la lógica de esta prueba. Si vemos que estas lajas están formadas en línea, luego la vemos aquí, luego la vemos allí. Y otra vez allí, viendo, si me siguen, lo podrán comprobar. Fíjese lo redondo que es. Miren, seguimos en el círculo y vamos dándole la huerta simétricamente. ¿eh? Simétricamente, marcamos, 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 marcamos hasta llegar al punto de partida. Esto está aquí porque pertenece al lugar sagrado de enterramiento que tenían los que vivían estos alrededores, que eran bastante, bastante. Estamos en el segundo túmulo, segundo túmulo circular. Este como que como se ve, es la maleza se ha encargado de que haya pasado desapercibido. Me supongo que en aquel entonces los canariolos, no canariólogos sé, pensarían que ya no había más nada o no lo sé. O igual pasaron por harto esto pensando que en otro día venimos. Lo cierto es que está aquí y yo creo, creo a mi entender, que no hay, que no hay piedra revuelta, no hay piedra sacada, sino están todas selladas como ellos la colocaban sellada de una manera como si estuviera empedrado pero que es un círculo al igual que el que mostramos antes un círculo donde se ve que eran túmulos de enterramiento y este comparado con otro que luego veremos que son los tres los tres que yo he visto no sé si habrá más pero los tres que yo he visto ese este y este lo vamos a señalizar en su, circu en su circunferencia, en la circunferencia para que vea lo redondo que es como aquel. Este empieza aquí, empieza aquí, fíjense, siga mi palo, que sigue, sigue, sigue redonde, redondeando. Y en la cámara vamos a intentar que la cámara coja lo que es la parte por ahí para que vea el redondeo, qué continuidad tiene, que es esta por aquí. Sí, sí, sí. Seguimos por aquí que hay, sí. seguimos por aquí que hay una continuidad de la circunferencia que formaba el túmulo este. Seguimos por aquí, seguimos dándole la vuelta y vemos cómo las piedras están, vemos cómo las piedras están colocadas, incluso aquí formaba una pequeña pared para, de alguna manera, el desnivel del terreno. Bueno, y este, este es el tercer túmulo que habíamos hablado antes que eran tres este es el tercer túmulo igual circular con la misma forma las mismas formas de, de encerramiento. igual solo que este está más espoliado este se ve que fue más revuelto fue más sacado señores lo que amamos lo que queremos lo que intentamos dar a conocer que nuestra idea no es más que eso, dar a conocer para que tengan una conservación y, tengan el, y sepan el valor que tiene todo esto, estos túmulos, todo lo que hemos grabado en este programa, tengan un conocimiento del valor histórico que nos da por ser canario, por ser canario, porque vienen de los canarios. Se lo pido por favor. Vamos a tratar de cuidarlo. Bueno, conociendo lo nuestro. Ha llegado al final de otro programa esperamos que le gusten nuestra intención es dar a conocer aquello que mucha gente desconoce basándonos en las pruebas que nos han dejado nuestros antepasados y nuestra idea y la fortalecemos es que todos aquellos que le gusten lo nuestro y conocen algunos de estos lugares por favor por favor eh, conociendo lo nuestro le pide que lo guardemos, que lo cuidemos y si es posible que lo minemos.